¿Qué onda, chavos? ¿Quién ya va llegando por acá? ¿Qué onda, Sam? ¿Cómo estás? Sam. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a dar un, un ratito, unos minutitos a que lleguen tus compañeros. Hoy que día es 27, ¿verdad? 27 de febrero. ¿Quién más llegó? Ah, solo Sam, ¿verdad? Bien, entonces, pues ahorita vamos a empezar. Eh, esto, esto sí lo vimos, Sam. ¿Qué onda, Axel? ¿Cómo estás, Good afternoon, Axel. Esto sí lo vimos, chavos. Eh, esto de Will y todo eso, ¿verdad? O, o, o no terminamos de ver la teoría. Es que ya tengo un ejercicio que ese sí, sí, según yo, no lo hicimos. Pero no me acuerdo si terminamos de ver la teoría. Es decir, o sea, el tema, pues, en, en general. Esto, según yo, sí lo vimos, ¿no? Y esto hay que ponerlo con will o con going to. Pero recuérdenme si terminamos de ver la teoría. Bien, entonces, en Gerund, ok. Gerunds. Uh, entonces, esto sí lo vimos. He's swimming. En gerons. Ok, entonces antes de esto. Creo. A ver, déjenme buscarlo. Esto es inglés 2, ¿no? A ver. Sí, esto es inglés 2. Gerons. A ver, déjenme buscar porque no lo encuentro. Ok, entonces nos quedamos en esto entonces, chavos. O sea, ni siquiera llegamos al Willy really going to. Ok, vamos atrasaditos, chavos. Hay que apurarnos. Nos quedamos en esto entonces, Sam, ¿no? ¿Qué onda, Brianda? ¿Cómo estás? Hola, Oscar. Oscar, Oscar Tadeo y Brianda. Ok, chavos. Perfecto. Eh, entonces, sí, me equivoqué. <laughs> ¿Cómo? ¿Os sea, estabas en otra? O como Oscar. Eres de inglés 2, ¿no? O de inglés 3. Es que como tienen otros nombres en su... En la cuenta de YouTube. Ok, nos quedamos en esto entonces, chavos. Vamos a ir empezando. Eh, mm -hmm. Lesson 8, Geralds. El gerundio en español vendría siendo lo que ter los verbos que terminan en ando, endo y yendo. O sea... Que es un, un presente continuo, por así decirlo. Yo estoy dando clase, ustedes están tomando clase. Ese, ese dando, ese tomando es el gerundio. En inglés tiene la misma funcionalidad, pero la, ter, la terminación de la palabra es con ing. Eh, los gerundios del verbo inglés se escriben exactamente igual que el presente participio, también nombrado presente continuo. Por, por eso, cuando usamos presente continuo, yo les decía el gerund. Y termina en ing. Es el verbo más el ing y ese es de, eh, el gerundio en inglés. También cumple las mismas funciones que el nombre o sujeto, a pesar de parecer un verbo, es decir, tiene dos funcionalidades. Como lo vimos en el, en el tema de Present Continuous, ese es una, una de las funcionalidades de gerundio para hablar de un verbo eh, que está ocurriendo en este momento, que se, está, que se está desarrollando en este momento. Pero en inglés, en español no, pero en inglés tiene otra funcionalidad que es eh, denominar una, eh, un, un, eh, pues sí, una actividad, o incluso un actividad, o incluso una profesión. Por ejemplo, en español no decimos... Eh, decimos cacería, ¿no? Entonces, ahí no, no estamos usando un gerundio para denominar la actividad de cazar. Pero, en, en inglés sí. Por ejemplo, aquí tenemos hunting. Hunting, si lo vieran así sin contexto, podría ser tanto un verbo en gerundio, es decir, de present continuous. Eh, I am hunting. Yo estoy cazando. Pero también puede ser denominarse la actividad. O sea, no dices hunt. A cacería no le dices hunt. Es hunting. Entonces, esa es la otra función que tiene el ING, o sea, el gerundio en inglés: denominar alguna actividad por medio de estas tres letritas. Hunting, cacería. Por ejemplo, eh, ¿a qué te dedicas? A la escritura, writing. Writing, ¿no? O, o por eso, por eso, las, no sé si llegaron a hacer en los exámenes este, presenciales diferentes secciones, ¿no? Entonces estaba speaking. La, la sección de speaking. O sea, en español sería la sección de, de, de examen oral. Pero ahí en inglés nada más es speaking. Listening es. Eh, de escuchar, oratoria, ¿no? Listening. Writing, escritura. Aquí tenemos going to school, ir a la escuela. Aquí en el, en el going to school se refiere a una actividad, no a un verbo. O sea, aquí no están diciendo yo estoy yendo a la escuela, I am going to school. No, esta es la actividad de ir a la escuela, going to school. Going to school is obligatory according to law. El ir a la escuela es obligatorio eh, de acuerdo a la ley. Dancing, bailar. Ese es otro gerundio, otra actividad. Ah, ok, perdón, Oscar, entonces déjate, quito tu asistencia de aquí. Es que como también tengo un Oscar en el otro, en el otro grupo, está bien. <laughs> el canal Richie? ¿Cómo estás? Richie, Richie, Richie Richie, ¿dónde estás? Aquí estás. Ricardo Landeros. ¿Qué nos falta entonces? El verdadero Oscar Tadeo. Diego Armando. Eh, ah, no, pero Diego Armando nunca entró, ¿verdad? Es que, como ya es otra lista, pero Diego Armando nunca estuvo, ¿verdad? Nos falta Oscar Tadeo y nos falta. Andrés, no ha llegado Andrés, no, ¿verdad? Y quién más nos falta. Y el otro Sam, que, es, que sigue sin meterse a Classroom, creo. Entonces, espero que no vaya a reprobar. Pero está difícil si no se mete. Eh, por cierto, no sé si he calificado la tarea chavo. Se las mando en la semana. Es que han dado un poco ocupado, pero pues, pues, la tenían hasta ayer. Entonces sé que Sam la entregó porque él me recordó de activarla. Digo, sí, ah, perfecto, gracias, Sam. Entonces déjalo, tacho también en esta lista, porque luego me. Ay, güey luego, luego me equivoco. Déjalo tacho de una vez. Es que lo tenía tachado en la lista anterior, pero como la cambié. Bien, entonces. Entonces, este. A ver, déjame ver de una vez. Ya que estamos en estas, vamos a cortar algunas cabezas. Mm, Déjenme meter a Classroom. Es que se escucha algo raro, pero creo que es aquí en mi calle. Uh, classroom, aquí está. Déjenme ver quién le entregó la tarea. Uh, inglés Sabatino de eh, los quantifiers. Ah, lo entregaron todo. Ah, Andrés no la entregó. Qué raro. Y. y Melo, ¿Quién era? Ah, Melu Films esos cartadeo, ¿verdad? Sí, Oscar no la entregó y tampoco Andrés. Se me hace raro que Andrés no haya entregado la tarea. Y sí, efectivamente sigue sin, sin meterse a Classroom. El otro Samuel. Este Max. Pero bueno, chicos, sigamos. Entonces, esa es la otra función del gerundio en inglés: denominar una actividad. O sea, en español diríamos cazar. La cazar, el, el cazar puede tomarse como la actividad, pero más bien sería la cacería. En inglés, para denominar de, de la actividad, se, se agrega un ING, es decir, se transforma en gerundio eh, la palabra para convertirlo en actividad, en sustantivo, por así decirlo, o en verbo. Eh, el gerund como sujeto de la oración. Aquí es donde lo van a entender mejor. Eating people is wrong. Eating. People, en, en español sería comer gente, es malo. En español lo que hacemos para, de, para denominar las actividades, los, los ponemos en, en infinitivo: comer, cazar, aquí abajo, volar. Pero en inglés los, los ponemos en gerundio, porque en infinitivo, que sería to eat people is wrong, pues se oye raro, ¿no? To hunt tigers is dangerous. Se oye raro, se oye como si lo dijera un niño chiquito. Se oye muy... No está del todo mal, pero tampoco está bien. Entonces. La manera correcta de denominar de, de, de este tipo de enunciados como comer gente es malo sería Eating People is Wrong. Lo único que tienen que hacer es, tienen, ya, o sea, tienen el verbo que, al que se quieren referir y solamente le agregan un ING y, y es, ya se convierte en una, en una actividad, ¿no? Eh, aquí Hunting Tigers is Dangerous, Cazar Tigres es peligroso. Flying Makes Me Nervous, nervous Volar me Pone Nervioso, no volar en aviones. El gerund como complemento del verbo to be. Aquí hay algunos ejemplos. One of his duties is attending meetings. En español este enunciado sería una de sus obligaciones es asistir a las reuniones. Como les digo, en español usamos el infinitivo para, para hablar en este tipo de enunciados, para denominar las actividades. En inglés no, las, no usamos el infinitivo casi para nada, sino que, en, y en este caso en particular, los convertimos en un gerundio. One of his duties is attending meetings. Eh, aquí hay otro para que lo vean más claro. The hardest thing about learning... Ay, güey. espérenme. The hardest thing about learning English is understanding the gerund. ¿no? Para que lo entiendan un poco mejor, sería, eh, en español les digo, es un idioma más flexible, pero en inglés no lo es tanto. Entonces, sería como decir en español, el entender el gerundio es la parte más difícil del inglés. O el atender a juntas es una de sus actividades. Ese, el atender, el, el, enten, el, el, el entender, el atender, el desayunar. Eso es como el, el equivalente al gerundio en, en inglés para que, lo, para que no se vayan a confundir y no me vayan a poner en un enunciado el verbo en infinitivo porque va a estar mal cuando se refieran a, a una actividad, ¿no? Aquí tenemos otra. One of the pleasures in life is having breakfast in bed uno de los placeres de la vida es desayunar en la cama, ¿ok? Entonces, eso sí, por eso les, mi recomendación es que no, pay, no piensen en español para después pasarlo al inglés cuando estén escribiendo algo, porque seguramente se van a equivocar por errores como estos. Hay algunos modos verbales y algunas reglas gramaticales que funcionan igual en inglés que en español, pero hay otras como estas que son completamente diferentes, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en español el, en, el enunciado y después lo pasan a inglés, seguramente van a cometer uno de estos errores como eh, van a poner one of, the, one of the pleasures in life is have breakfast in bed, ¿no? Y está mal. Es is having breakfast. Entonces, tengan cuidado con eso, chavos. Y nada más. Tenemos otro aquí. El gerund, después de una preposición. Recuerden que las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra todo eso, ¿no? En inglés son las mismas. Cuando un verbo sigue una preposición, es necesario emplear el gerund. Aquí en, eh, aquí en, en español diríamos como... Eh, déjenme empezar. Ante la. no, a ver, es que. es que en español. Ok, por ejemplo, al estornudar. Suelo cerrar los ojos. Al estornudar. De nuevo, ahí está el verbo en infinitivo en español. Al estornudar. Pero, tomando en cuenta la misma lógica, en inglés no usaríamos el infinitivo, sino que usaríamos un gerundio. Eh, por ejemplo, aquí, can you sneeze without opening your mouth? Puedes estornudar sin abrir la boca. Ahí está la diferencia, de nuevo, no está, de, de hecho, ahí está el ejemplo, por eso se los dejé en español. Trato de no dejarles los ejemplos en español, pero aquí se los dejé por eso. ¿Podrías estornudar sin abrir la boca? Entonces, eh, aquí, bueno, en español sería el, el este... El, el, la, la, la cómo se llama se me fue la palabra la preposición va después no del verbo pero es lo mismo podrías estornudar sin abrir la boca aquí otra vez está en infinitivo en español pero en inglés necesitamos y aquí lo tengo lo tienen resaltado en rojo opening necesitan el gerundio can you sneeze without opening your mouth no no es can you sneeze without opening your mouth no eso está mal es opening aquí tenemos otra she's good at painting ella es buena pintando ahí es un gerundio tanto en español como en inglés pero el at es una, eh, una preposición. No es she's good in painting, es she's good at painting. Porque no está, no se encuentra pintando en un lugar. ¿no? Eso, eso quiere decir la, la palabra in, que ya lo vimos hace rato, o lo vamos a ver ahorita. No recuerdo que me hago un poco bolas con, con el otro grupo y con ustedes. Eh, eh, Diego dropped out. Bien. Gracias, Axel. Eh, es que estoy, estoy en el PowerPoint porque no se ve muy bien. Entonces, perdón si me tardo un poco en, en ver sus comentarios del chat. Eh, en, en inglés el in, por ejemplo, es buena pintando o, el, o es buena en pintar. No se usa she's good in painting porque no está pintando en un lugar. O sea, no es El in quiere decir que está en algún lugar la, la persona o en alguna situación. Eh, y el, el she's good at painting es una actividad, entonces no puede ser in, tiene que ser at. Entonces no me vayan a poner I'm good in painting o I'm good in dancing porque está mal. Es she's good at painting. Y aquí les digo lo mismo. Tenemos el gerundio en español y en inglés. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más complicado. She avoided him by walking. By es la, eh, la, la preposición. Sería al. Que bueno, en español no es una preposición al. Que yo sepa. Pero aquí sí. En inglés, by. She avoided him by walking on the opposite, opposite side of the road. Ella lo, lo evitó. En español sería. Ella lo evitó al caminar del lado opuesto de la calle. En vez de caminando. Aquí se los voy a poner para, para que quede más claro. Porque este sí se puede traducir de manera literal. Ella lo evitó al caminar. Del lado opuesto de la calle, ahí, al caminar, ahí, al no es una preposición, adelante, ah, abajo, no, no es una preposición, pero funciona de manera similar, al caminar. Y ahí de nuevo, al caminar, caminar está en infinitivo, pero en, en inglés no, es by walking, ahí se usa el gerundio, ¿ok? Creo que ya quedó claro. Luego, los gerunds después de las phrasal verbs... Y esto por eso les decía que escuchen canciones en inglés con la letra, canciones no modernas, canciones de los 50 a los 90, en inglés con las letras, la que ustedes quieran. Me decía de otro grupo que de los Beatles. Los Beatles tienen una buena. Al ser, al ser británicos. Y una pues una obra vieja, ¿no? De hace más de 50 años, ¿no? Más o menos. Entonces. Los Beatles, Elvis Presley. Elvis Presley al ser como, bueno, en su momento era como música callejera, por así decirlo. Usa muchas frases, muchos phrasal verbs que, que, que usan pues las personas, el, el, los, el americano promedio o el británico promedio en la calle, ¿no? Eh, mucho como las frasecitas que usamos en México, los, los eh, no los albures, sino pues, las frasecitas cotidianas que a lo mejor un extranjero que entendió, que aprendió español en un libro, no va a entender, porque son cosas ya muy, muy arraigadas en nuestra cultura, pero que no vienen en un libro, ¿no? Entonces, esas son las phrasal verbs. Escuchen canciones en inglés. Eh, y vean la letra en YouTube, la que ustedes quieran, pero que no sea moderna, porque las canciones modernas, la verdad es que tienen un lenguaje muy pobre, tanto en inglés como en español, traten de que sea, eh, te les digo, entre los 50 y los 90 a principios de los 2000, y vienen muchísimas free verbs y van a ver cómo utilizarlas bien, porque esas solamente se entienden con la práctica, ¿no? De hecho, aquí no tenemos un apartado tal cual de phrasal verbs en el, en el programa. Entonces, eso sí lo van a, la van a, tener que ver por su cuenta. Igual en alguna serie o alguna película, veanla en inglés, si pueden con los idiomas, eh, con los subtítulos en inglés mejor, si no, pues ni modo en español, pero estén escuchando en inglés lo que dice y lo que, lo que dice el personaje y lo que dicen en los subtítulos. Para que entiendan este tema de los phrasal verbs, porque esto les digo, es algo cotidiano, algo urbano, vaya, pero que se usa incluso más que muchos temas que estamos aprendiendo en el, en el programa, ¿no? porque pues es de la vida real, ¿no? De la vida de la vida en la calle. Entonces, los phrasal verbs están compuestos por un verbo más un adverbio o una preposición. Por ejemplo, aquí tenemos Will when will you give up smoking? Give este es el phrasal verb, lo que está en azul es el phrasal verb. Por por ahora ignoren el verbo, o sea, smoking en, en rojo, ignorenlo por un segundo. Enfoquémonos en el give up. Give es un verbo. Por sí mismo, eh, give significa dar en inglés. Give es dar, nada más. Y up es eh, pues un adverbio o una preposición, ¿no? Puede ser, puede ir tanto antes como después, el op, que significa arriba. Entonces, por, por separado, give significa dar y up significa arriba. Si lo mezcláramos de manera literal, diría dar arriba, lo cual no tiene sentido, ¿no? Give up. Pero juntos, give y up forman el pues el phrasal verb, la frase, re, eh, renunciar o dejar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, diría en español, ¿cuándo vas a renunciar al cigarro? ¿Cuándo vas a dejar de fumar? Entonces, el give up es un phrasal verb y smoking es el verbo principal de, la, de la, del enunciado. Smoking es la actividad, a lo que nos referíamos en la primera diapositiva, de que el gerundio en inglés se, se usa para denominar actividades. Smoking en este caso es una actividad. No, no es when will you give up smoke, es when will you give up smoking, ¿no? Eh, porque es una actividad que hace constantemente, por eso lleva el gerundio, porque es, es un, este, un hábito, smoking. Entonces, siempre los phrasal verbs. Van a ir antes de, de un gerundio. De un gerundio que se, que se está refiriendo a alguna actividad. When will you give, it, we, well, when will you give up smoking? ¿Cuándo dejarás de fumar? Okay. Aquí abajo tenemos otro phrasal verb. Put off. Aquí está puts porque es el, el sujeto es she. Pero si el sujeto fuera I o you o they o we, sería put off, ¿no? En, en sí es put off. Put off, put significa poner. Off significa afuera, ¿no? O, o apagado. Put off. Pero junto, el put off es, forma la frase o el significado, las dos palabras juntas, el verbo put y la palabra off, forman la, 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 ¿cómo decir? la actividad o el, o el significado de posponer. Entonces, el, el enunciado dice: She always puts off going to the dentist. Puts, puts off es el, el phrasal verb y going es la actividad. Aquí no se refiere, o sea, se refiere a un verbo, pero es más a una actividad. Concreta, going to the dentist. Esa es la actividad, going to the dentist. Es un gerundio, going. Entonces, eh, de nuevo, como ven, el phrasal verb está antes del gerundio. She always puts off going to the dentist y significa ella siempre pospone ir al dentista. Como ven, aquí sí funciona de manera distinta uh, al español. En español es de nuevo en infinitivo. Ahí lo están viendo en los dos ejemplos. Cuando dejarás de fumar, ella siempre pospone ir al dentista. Pero en inglés no podemos usar un gerundio, un, un infinitivo, usamos un gerundio en este tipo de denunciados, en este tipo de situaciones. El siguiente, keep on, keep significa mantener, y on es encima. Entonces, mantener encima, este tiene un poco más de sentido, keep on significa eh, continuar ¿no? o seguir. Eh, tiene un poco más de sentido, keep on, aquí está en pasado, he kept on asking for money, él continuó pidiendo dinero. Kept on es el phrasal verb, asking es la actividad. Me estaba pide y pide y pide, pide dinero. Por eso tiene un gerundio. He kept on asking for money. Y finalmente tenemos otro. Jim End Up. Es, es, end Up sí tiene un poco más de sentido. Pero se oye mejor que decir solamente end. ¿no? End Up es mejor. Es terminar. End, end pues es fin. Y up o terminar. Fin o llegar al fin. Y up y arriba. End Up junto ter significa terminar. Aquí está en pasado de nuevo Jim ended Up. Y aquí está la actividad o el gerundio. Buying a new TV after his old one broke. Jim terminó comprando, mira, aquí en español sí es un gerundio, Jim terminó comprando una nueva tele después de que su vieja televisión se descompuso. Ended up buying. Entonces, regla, el phrasal verb, que son estas, estas palabras, digamos, compuestas por un verbo y un adverbio o una preposición, siempre van antes de un gerundio, ¿no? Tengan cuidado con eso porque esto sí es muy, muy, muy utilizado cotidiano en inglés. El gerund en nombres compuestos. En los nombres compuestos que incluyen un gerundio, queda claro su significado nominal y que no estamos ante la forma progresiva de un verbo. Describen la función del sujeto. Aquí, para que no se vayan a confundir, eh, ¿cómo decírselos? De cómo estuvimos viendo, viendo con el present continuous, eh, esto es una situación un tanto diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el, el primer enunciado: I am giving Sally a driving lesson. Le estoy, dando, o le, o, sí, le estoy dando a Sally una lección de manejo. I am giving Sally a driving lesson. Eh, pero esperen, es que aquí, aquí no se refiere, olviden del giving, no me sonaba. Aquí el, el gerundio es el driving, driving lesson. Eh, se lo voy a poner en rojo para que, bueno, sí, en, en, en rojo. Eh, no le hagan caso al giving. Esto es porque está en ese tiempo gramatical, está en present continuous, pero no le hagan caso al giving, háganle caso al driving. Ese es el gerundio de este enunciado. I am giving Sally a driving lesson. Ese driving no es un verbo, o sea, no está manejando Sally en ese momento, sino que la, la lección es de manejo. Entonces, el manejo, la lección de manejo ya es una actividad, por eso tiene gerundio. Sally a driving lesson. Igual si fuera clases de danza, sería dancing lessons. Si fueran clases de computación, bueno, ahí, ahí no. Pero si fueran clases de... Escritura sería writing lessons. O de lectura, reading lessons. Ok. Entonces, ahí. Este driving no es un verbo. Driving en este caso, que bueno, que está aquí, no, no cumple la misma función que giving. En este enunciado. Aquí el giving sí es un. Yo le estoy dando, ese sí es un verbo, le estoy dando a Sally una, una clase. Pero. Eh, lo, el, el verbo que afecta a Sally o el gerundio, que es el gerundio en, en, en nombre compuesto, es driving, lesson, porque en este caso driving no es un verbo, sino más bien una, una actividad, ¿no? Eh, aquí tenemos otro: They have a swimming pool in their backyard. Tienen una piscina en, en su patio trasero, ¿no? Y aquí, bueno, en, en español decimos una piscina o alberca nada más, pero en Estados Unidos sí es swimming pool. Casi no es pool, o pool es como ya que estás ahí, ¿no? Que ya que sabes que es una alberca, pero es swimming pool, porque pool tiene otros, eh, también otros significados. Entonces, swimming pool, aquí swimming, de nuevo, swimming no es, una, no es un verbo, o sea, no estoy, no estoy nadando en la alberca, sino que swimming pool se refiere a, ¿para qué sirve la alberca? Pues para nadar, ¿no? Que a lo mejor en español suena un poco redundante, pero en inglés no. Entonces, they have a swimming pool. Una alberca para nadar. Aquí swimming, de nuevo, es una actividad, no es un verbo. Igual que en driving lesson, igual en todo lo que estamos viendo de hunting y todo eso. Aquí en el otro, I bought some new running shoes. Compré unos nuevos tenis para correr. Running shoes, el running, no quiere decir que está corriendo en el momento en el que está diciendo el enunciado, sino que es la actividad que va a realizar con, eh, con los tenis. Correr. ¿Para qué son los tenis? Para correr. ¿Para qué actividad? Para correr. ¿Para qué es la alberca? Para nadar. ¿De qué es la lección de manejo? o de manejar, entonces driving lesson en español sería lecciones de manejo, aquí es lecciones driving lesson, swimming pool, running shoes, ¿ok? Y ahora el jeron tras determinadas expresiones, estas expresiones y por eso les digo que escuchen las canciones y vean las películas e incluso algunos títulos de películas en inglés usan este tipo de frases que ni siquiera son phrasal verbs, son más bien como eh, como como frases de las que usamos en español, así de que la boca se te haga chicharrón, ese tipo de frases que a lo mejor no sé, un alemán que aprendió español con un libro en una escuela, tú le dices esa frase y no va a entender absolutamente nada. A lo mejor sabe lo que es el chicharrón, y obviamente sabe lo que es la boca. Pero el que se te haga la boca, que se te haga chicharrón la boca, pues no lo va a entender el pobre, a menos que haya vivido en México ya un tiempo. Pero se aprendió, pongan tú que es un, es un universitario como ustedes, alemán, de 21, 22 años. Y aprendió español con su maestro en la, en la universidad. Viaja en un libro, viaja a México y dice algo y le dicen eh, que se te haga la boca chicharrón. Pues no va a entender, a lo mejor entiende el, el contexto literal o entiende el, el significado literal del enunciado, pero no sabe lo que significa para nosotros, ¿no? Que, que se te haga la boca chicharrón es que no se te vaya a cumplir. Arturo, ¿quién es? ¿Qué, ¿qué onda, Arturo? ¿Quién eres? Eh, ¿Eres nuevo eh, o qué onda? Porque no te tengo en la lista, Arturo. Este, entonces, pues nosotros sabemos que esa, esa frase significa pues, que no se vaya a cumplir lo que estás diciendo, ¿no? Pero él no lo va a entender. Estas frases son lo mismo. En, en, en inglés tienen una frase que es, por ejemplo, follow the music. Juys, Arturo. Este, tienen una frase que es follow the music. Eh, que follow the music es algo. Es, bueno, sí, es algo de the music. Según yo, sí es follow the music, es como seguir tu corazón. Tú, si, si escuchas como, como no nativo, follow the music. No vas a entender. Aquí tenemos otra frase que les digo, no es phrasal verb, es una frase tal cual, una frase coloquial, por así decirlo. El, el fall in love. Eh, bueno, que a lo mejor esto es muy, muy, muy común por canciones, por películas. Les decía a mis alumnos, a los de inglés 2, del, del jueves, creo que les di clase. La canción de Elvis Presley, súper conocida, que sale en muchísimas películas, en Lilo y Stitch, creo que en la de la Roca, esta donde es papá, en este. en muchísimas. En, eh, en la del Conjuro 2, o sea creo que todos conocen esa canción de Elvis Presley se llama can't help falling in love with you no puedo evitar enamorarme de ti si se llama la canción y el, el, el decir can't help falling in love el can't help pues si lo leen de manera literal es no puedo ayudar can't help pero el de, ya el conjunto todo eso can't help falling in love es no puedo evitar o sea de dónde sacas el evitar pues de ningún lado o sea un no native que no está familiarizado con esa frase no la va a entender y eso solo lo, ese tipo de frases solamente las entienden leyendo libros o cómics incluso que los cómics tienen como un lenguaje más coloquial que una novela leyendo cómics en inglés viendo películas eh, esas así modernas en inglés eh, alguna este alguna serie o con las canciones no entonces aquí tienen she couldn't help falling in love with him ella no pudo couldn't help no pudo evitar Falling in love. El falling es un gerundio porque es una actividad, no es un verbo. Falling in love. No pudo evitar enamorarse. Ahí está de nuevo. Enamorarse en, de, con el del. ¿no? She couldn't help falling in love with you. Entonces, también en estas expresiones, por ejemplo, aquí tenemos otra. I can't stand being stuck in traffic jams. El can't stand, de manera literal, significaría no puedo pararme. No, no puedo pararme. Eh, o no puedo sostenerme en pie, pero el, el stand el can't stand ya juntos el can't y el stand Significa no puedo so, no soporto, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, eso no hay de otra, eso no lo van a aprender en libros. Lo van a aprender a menos que sea un libro enfocado en ese tipo de expresiones coloquiales en inglés. Esa no hay de otra más que ver películas, escuchar canciones y lo que les acabo de decir. I can't stand being stuck in traffic jam, en español sería no soporto estar atrapado en el tráfico de nuevo, no soporto estar, pero en inglés usamos un gerundio. I can't stand being stuck in traffic jams. Ok, chavos. Entonces, en conclusión, eh, eh, repasen obviamente todo esto, pero. Más que nada, y les digo, es una tarea que yo no voy a revisar, que depende cada, de cada uno de ustedes y que neta les va a ayudar más que, que algunos temas que vimos aquí o que vamos a ver. Por ejemplo, estos frequency Adverbs, por ejemplo, darles un ejemplo, sí son habituales usarlos en inglés, pero es mucho más habitual si van a Estados Unidos, la primera persona con la que le pregunten, oye, cómo ¿dónde tomo el taxi de aeropuerto al hotel? Es más probable, mucho más probable que use un, este, una de estas frases, un phrasal verb o una frase coloquial, que un frequency Adverbs, por decirles algo. Entonces sí, hagan eso, no consuman solo cosas en español, consuman cosas en inglés, de entretenimiento, digamos, diario, coloquial, para que entiendan ese tipo de cosas que no vienen en los libros, ¿ok? Que es lo mismo que, supongo que personas que aprenden eh, el español, pues tienen, no sé cómo le harían, pero también tienen que hacer lo mismo, porque sobre todo los mexicanos tenemos muchas de estas frases, ¿no? Pero bueno chicos, si no hay alguna duda, si tienen dudas, pónganme en el chat y me regreso, pero creo que está sencillo el tema. Si no tienen dudas, vámonos con los frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Frequency adverbs show how often something happens. O sea, estos adverbios de frecuencia se usan para describir qué tan frecuentemente algo ocurre. They usually come before the main verb in a sentence. Y es lo que les decía en español. Estos no, no sé si se conozcan como adverbios de frecuencia en español, el, el siempre, el normalmente, usualmente. No sé cómo se conozcan en español. En inglés son frequency adverbs. Y en español, como es un idioma más flexible, ¿no? Eh, que podemos doblar un poco más sus reglas sin tener que dañar el mensaje. Es decir, no hay, no hay, hay varias maneras correctas de decir las cosas en español. Los frequency adverbs los, los podemos poner en, en cualquier parte del enunciado. Enunciado, podemos decir siempre me levanto a las 7 de la mañana. O me levanto a las 7 de la mañana siempre. O me levanto siempre a las 7 de la mañana. Ahí tienen tres maneras diferentes en español y las tres son, son correctas. Pero en inglés no. En inglés no pueden ponerlo en donde quieran. Tiene, hay un lugar específico. Y ahorita vamos a ver las reglas. Aquí, tómenle foto o screenshot a esa, a esa tablita. En la, aquí en la primera tabla, en la primera columna de la tabla, tenemos la frecuencia en la, con la que, o, o la frecuencia a la que se refieren estas palabras. Luego tenemos el adverb eh, y luego tenemos el ejemplo. Entonces, Frequency, cuando algo pasa el 100% de las veces es always, o sea, siempre en español. Y aquí el ejemplo, I always go to bed before 11 p.m. Yo siempre me voy a la cama antes de las 11 de la noche, siempre. Así llueve, truena, relampague, siempre a las 11 de la noche ya estoy dormido. Eh, 90%, es decir, no tan. Obviamente esto no es, no es preciso, ¿no? Pero para que se den una idea, 90% de las veces, o sea, no siempre, 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 pero casi siempre, usamos usually o usualmente. Y el ejemplo, I usually have cereal for, for breakfast, usualmente desayuno cereal. Luego el 80%, como ven va de, men, de más a menos frecuente el, 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 los Frequency Adverbs o los, eh, estas cosas que tenemos aquí, ¿no? Eh, tenemos el 80% normally o generally, normalmente o generalmente. A esos son intercambiables, significan lo mismo. I normally go to the gym, normalmente voy al gimnasio. Bueno, ahorita no por la pandemia, ¿no? Que bueno, vi que ya, que ya van a abrir eh, bien, pero con cubrebocas. Y pues está medio feo ir a, a entrenar con cubrebocas. Pero bueno, este, 70% often o frequently. Often es, eh, sí, en español el often es frecuentemente. Ahí sí significa lo mismo, creo. Eh, o a menudo, pero a menudo es como, pues menos usado. Es más frecuentemente, ¿no? Pero les digo, igual son intercambiables. Eh, I often surf the internet. Frecuentemente o a menudo sorfeo en la Internet o en el Internet, ¿no? Eh, 50% sometimes, a veces, algunas veces, I sometimes forget my wife's birthday. 30% occasionally, ocasionalmente, o sea, ahí le pega la pantalla, ocasionalmente, o sea, menos que algunas veces, occasionally, I occasionally eat junk food. 10% seldom, seldom, honestamente no la van a usar mucho. Y yo, la neta, de cuando he ido a Estados Unidos, nunca nadie me ha, ha usado eso. Es más en los libros y ese tipo de cosas. Es como más formal, seldom. Seldom, en vez de seldom, van a, van a ver la que van a ver abajo, eh, la que vamos a ver ahorita. Pero seldom es este, pues como rara vez, como muy, muy raro que pase, ¿no? Seldom. I seldom read the newspaper. Rara, rara vez leo el periódico y 5 por 5% y aquí esa es la que usamos en español más y que también en inglés se usa mucho más que es hardly ever o rarely, más que nada rarely, es las que, las que más usamos en la que más usamos en, tanto en inglés como en español, rara vez, ¿no? No tanto seldom, en inglés seldom casi no les digo, casi no lo van a usar en inglés. Hardly ever o sobre todo rarely, es así. I hardly ever o o I rarely drink alcohol. Y 0% algo que jamás ocurre, pues nunca, never, ¿no? Que, que always y never son las más, co las más conocidas, las más usadas. I never swim in the sea, yo nunca nado en el mar, ¿no? Entonces, tómenle foto a eso. Y pues no se lo tienen que aprender de memoria, pero sí entender la diferencia. Por ejemplo, eh, pueden hacer intercambiables usually o generally, no hay ningún problema, pero no pueden eh, usar rarely en vez de usually, ¿no? O sea, son extremos. Entonces, sí tengan cuidado con eso, aunque aquí viene, pues, según el porcentaje de la frecuencia con la que ocurren ciertas cosas, pues obviamente esto no es, no es, este, no es exacto, no es preciso, eh, pero sí entiendan cuáles pueden cambiar por cuáles y cuáles no. O sea... Eh, si pusieran, por ejemplo, usando estos ejemplos, el ejemplo de usually, en vez de usar usually, usas generally, I generally have cereal for breakfast, está bien, se puede usar, no hay ningún problema. Pero si dicen, eh, I, I rarely have cereal for breakfast, lo que quieren decir es que sí si desayunan cereal bastante frecuentemente y usan rarely, o sea, rara vez, pues ahí sí va a estar mal. Entonces, no se los aprendan de memoria, pero sí entiendan qué significa qué cosa. Ok. Eh, aquí hay algunos, example, eh, algunos, examples, algunos ejemplos. Déjenme que cambie mi diapositiva porque ya estoy en YouTube. Eh, y ya ven que hay un desfase. Ah, déjenme, conecto esto porque se me va a acabar la pila y voy a morir. Ok, how, how frecuentemente do you think of me? Eh, yeah, ojo aquí, eh, no, es, no, es, no es lo que estamos viendo, pero es think of that. No o sé, sea, en español decimos pensar en ¿Qué tan frecuentemente piensas en mí? O pienso mucho en ti. En español, en inglés no es think in me o thinking lo que sea, es think of. No, tengan cuidado con eso. Porque si sí he visto personas que se quieren ver intelectuales y ponen una caption en Facebook o en Instagram y ponen thinking in you. Está completamente mal. Entonces, si no quieren hacer ridículo, es thinking of you. Eso fue un pequeño paréntesis. Pero lo que estamos viendo es how frequently, ahí está el, 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 este, el, el, el frequency adverb, how frequently, qué tan frecuentemente piensas en mí. Y la respuesta es always. I can't stop thinking of you. Tengan claro este, este ejemplo porque ahorita lo vamos a explicar las reglas con esto. Eh, siempre, no puedo dejar de pensar en ti, ¿no? En español a lo mejor lo diríamos diferente, pero aquí tenemos always, I can't stop thinking of you. ¿Qué tan frecuente piensas en mí? Siempre, coma, no puedo dejar de pensar en ti. Luego el siguiente, que son los más, más usuales, estos siguientes tres, este primer ejemplo tenganlo claro porque va, son reglas distintas para las, para las respuestas. Y un enunciado normal, una affirmative sentence, por así decirlo. Entonces, sepárenlo en su mente. Este primero de always, I can't stop thinking of you, sepárenlo en su, en su mente. Y estos tres, como ven, son iguales. John usually arrives late. Ahí está la forma, la estructura gramatical. John es el sujeto, luego el, el, el frequency adverb y el verbo. Esa va a ser normalmente, salvo algunas excepciones que vamos a ver ahorita, esa es la estructura gramatical que necesitamos en, en inglés para meter en un enunciado los frequency adverbs. Les decía que en español tenemos tres formas diferentes de meter el frequency adverb y las tres son correctas. En español no, si en, si en inglés no, perdón. Si ustedes pusieran usually John arrives late, usualmente John arriba tarde, está mal. Usually John arrives late, está mal. Si ponen John arrives late, usually también está mal. Solo hay una forma en inglés. Es sujeto, John. Después el frequency adverb y después el verbo. Esa va a ser casi siempre. El 90% de las, de las ocasiones, esa va a ser siempre la, la manera en la que van a decirlo. Entonces, anótenlo. Ahorita vamos a ver algunas excepciones, las cuales cuentan. El primero que estamos viendo, este de always, ese es diferente. Ténganlo aparte tantito, pero normalmente esta es la estructura que van a ver. Y lo ven en el siguiente ejemplo. I sometimes go out with them. Yo, sujeto, I sometimes frequency adverb. Go out, ese es el verbo. I sometimes go, ahí está, la misma estructura. Luego la siguiente, it rarely gets this cold this time of the year. It, que es el sujeto, en esta, en esta ocasión el sujeto es una, es una situación, it rarely, it, sujeto, rarely, eh, frequency adverb, gets, el verbo, ahí está. Es, no hay otra, o sea, no intenten buscarle, no traten no, 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 de decir, no, es que en español no sé qué, esa es la única forma. Entonces, si me la ponen diferente en el examen, eh, ahora sí va a estar mal, porque no hay en inglés, no hay otra manera. No pueden decir eh, I go out with them sometimes o sometimes I go out with them. No, está mal, está mal. Solamente hay una manera de decirlo en inglés, ¿ok? Entonces, apréndanselo bien y vamos a ver algunas excepciones que se hacen en el idioma. Special Rules. Hay cinco, que se, vamos a ver que una no cuenta mucho, que es esta primera. Si la oración tiene un verbo, que no es un verbo auxiliar, es decir, un verbo normal, Coloca el adverbio de frecuencia después del sujeto y antes del verbo. Aquí tenemos Diana, usually, usually, perdón, calls after dinner. Aquí el calls after es un eh, phrasal verb, ¿no? No es un este. Sí. No es, no es. No es el, el verbo no es calls. Eh, o sea, no, es, no Aquí call es llamar. Pero call after es eh, posponer, como vimos hace rato. Call after. Entonces. Pero, pues, cumple la misma función del verbo. De hecho, finalmente, un, un phrasal verb está formado en primera instancia por un verbo. Entonces, aquí tenemos call. Ese call es un verbo, pero call after es, digamos, la, el elemento completo. Entonces, es un phrasal verb que funciona como verbo. Por eso les digo que esta no cuenta mucho, pero sí tengan cuidado. Pero es la misma estructura. Diana que es el sujeto. Usually, el frequency adverb y calls after, que fun fungiría como verbo aquí. Entonces, es lo mismo, la misma estructura. Por eso les digo que esta no cuenta mucho. Pero la siguiente sí es, difícil, es un poco diferente. Pongan atención. Si la oración tiene el verb to be, acuérdense que el verb to be es lo que vimos aquí, que no era parte del programa, pero que vi que les fallaba un poco y que era vital para, no solo para cualquier tema en inglés, sino para el que vimos al principio, que era el, eh, no creo qué tema era, pero es el I am. You are, he is, she is y demás. Y que en pasado es, I were, I was, you were, he were, he was, she was, shalala, shalala. Ese es el verbo to be, que como tal no es un verbo, o sea, el, el estar no es un verbo, o sea, tú es, puedes estar sentado eh, bajo un árbol sin hacer nada, o puedes estar existiendo literal sin hacer nada, sin hacer ninguna actividad, o sea, no estás leyendo, no estás escribiendo, no estás eh, tomando clases, no estás haciendo nada, eh, pero estás. No es un verbo tal cual, pero sí es una acción. Entonces, el, el verbo to be es un verbo especial, por así decirlo. Entonces, eh, si tienes el verb to be, en vez de un verbo, en vez de tener un verbo eh, específico como calls after, si tienes solamente un is en el enunciado, que es el verbo to be, la, siguiente, la regla es la siguiente. Aquí tienen, Rachel is often at her office early in the morning. Rachel está... Normalmente en su oficina temprano en la mañana. ¿Qué está haciendo en la oficina? Quién sabe. ¿Qui puede literalmente llegar y estar sentada sin hacer nada, haciendo tiempo que llegue alguien. Aquí no te lo especifica, entonces solamente tiene is. Is in the office. Nada más. Ese es el verbo. El verbo to be. El verbo del enunciado es un verbo to be. Is in the office. Entonces aquí es la misma estructura. Digo no, aquí es diferente la estructura. Aquí tenemos Rachel que es el sujeto. Pero aquí no vamos a tener inmediatamente después del sujeto el phrasal verb como antes. Aquí sí es una excepción. Aquí lo que va después del sujeto es el verb to be, ya sea am, ya sea is, ya sea are. Aquí tenemos Rachel is y luego metemos el, el frequency adverb. Rachel is often y luego el complemento. At her office early in the morning. Entonces, como vimos tanto en los casos normales como en el caso este de los phrasal verbs, la estructura del sujeto. Frequency adverb y verbo, no hay de otra Pero en el caso de que en vez de un verbo Normal, como en estos de, de Que vimos antes de arrive, go, get Si no tienen un verbo en específico Y tienen is o are Que es lo mismo, el, que es un verb to be La estructura es diferente, la estructura es Sujeto, el verb to be Que vendría siendo el verbo, ahí cambia y después el Frequency Adverb. Ahí sí es un orden diferente. No pueden decir Rachel often is at her office porque está mal. O often is Rachel at her office. De hecho, ni siquiera tiene sentido esa última. Entonces, si es Verb To Be, acuérdense, anótenlo. La estructura, sujeto, luego el Verb To Be y luego el Frequency Adverb. Ahí sí cambia. Esa es la primera excepción real. Porque vimos ahorita los Phrase Adverbs, pero realmente no es una excepción. Porque, les digo, en primera instancia un Phrase Adverb tiene un verbo. Entonces, es lo mismo. Pero... En el caso de verb to be es diferente. Eso sí anótelo. Aquí tienen... Eh, ah, no. La tercera excepción o la segunda, como quieran verla, es cuando la oración tiene más de un verbo, de los cuales uno es auxiliar, es decir, que es secundario, por así decirlo. En estos casos se coloca el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Y aquí tenemos el enunciado. I can never do anything without my kid. When my kid is sick. Ahí tienen dos verbos. Do, e is. Eh, si lo, lo pasan a español es, yo nunca puedo hacer nada cuando mi hijo está enfermo, eh, nunca puedo hacer nada cuando mi hijo está enfermo, ahí tienen dos verbos, que bueno, uno es un verbo to be, pero en el caso de que fuera un verbo cualquiera, tendrían dos verbos, pero únicamente uno es el verbo principal, y el, es el que afecta al, al, al sujeto principal del enunciado, que en este caso es I, o sea yo, ¿cuál afecta a I? el do, el, el when my kid is no es importante para el sujeto, o sea, eso es el, el auxiliar, eso es el, el, el complemento del enunciado. Entonces, el my kid is sick, ese verbo no es importante, es ignórenlo. El verbo principal es do. Entonces, en este caso, como el verbo principal es do, ahí sí tenemos el sujeto, hay, bueno, en este caso tenemos un can, pero normalmente si no tienen un can, es la misma estructura. Sujeto, hay, luego el never, que ya sería el frequency adverb, y luego el verbo do. Entonces, aquí es la misma estructura que lo que vimos antes, sujeto, phrasal verb, eh, verbo eh, pero fíjense bien no, no lo vayan a poner eh, a el, el frequency adverb no lo vayan a poner afectando al segundo verbo al verbo auxiliar porque ahí sí estaría mal más, y eso depende del contexto eh, no hay una regla es lo que les falló a algunos en el examen fíjense bien en el contexto entiendan en el enunciado y digan ok el verbo principal es este no este no entonces identifiquen el verbo principal y, al, y cuando lo identifiquen eh, por medio del contexto del enunciado, entonces dicen, ah, ok, entonces el frequency adverb va, afecta a este verbo y ya está. Y es la misma estructura: sujeto, frequency adverb, verbo y listo. Eh, luego, eh, nos faltan dos excepciones. Cuando utilizas los adverbios de frecuencia en preguntas o en la forma negativa, se coloca el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Por eso les decía que tuvieran aparte este que vimos hace rato: de How frequently do you think of me? Always, I can stop thinking of you. Primero que nada, aquí en la pregunta, y es lo que les decía a los chavos de inglés 2, de, de, de los de, de entre semana, los de regular, los del de, programa regular, no del sabatino, es que en inglés, algunos en el examen, cuando les decía pasen esta pregunta que está en simple present, a, una, a esta respuesta, a esta afirmativo a pregunta, muchos lo que hicieron fue nada más poner el signo de interrogación al final. Y a algunos, se los, no se los puse, no me acuerdo si les puse los cinco puntos, o les puse cuatro puntos, si no cambiaban, porque les digo que sí se hace en inglés en ocasiones eso, pero es incorrecto gramaticalmente, si lo ven de la forma académica, de la forma, digamos, eh, eh, clásica o... o, o ¿cómo, ¿Cuál es lo contrario de liberal? Eh, conservadora del idioma. Está mal hacer eso. O sea, una pregunta, solamente... Para, según, un enunciado afirmativo, una pregunta, solo poner el signo de interrogación al final, se usa, pero está mal. Entonces, eh, la manera correcta es, in, lo único que tienen que hacer es intercambiar del lugar el, el sujeto y el auxiliar. Eh, entonces, por ejemplo, si tienen, hay, eh, hay, eh, bueno, déjenme pensar un, un enunciado. Eh, por ejemplo, aquí, do you think, you think of me frequently? You think of me. Para hacerlo en inglés sería, do you think of me? You think of me, do you think of me? Esa es la manera correcta de hacer una pregunta en inglés, que ya lo habíamos visto. Y siempre obviamente el signo de interrogación. Entonces aquí, en, algunas, en algunos casos, vamos a usar algunas palabras como how, como why, como when, como what. Esas palabras, en el caso de que la tengan, siempre verá al principio. No la pueden poner en ningún lado, en ningún otro lado que no sea el principio. Esta siempre va a ser la primera palabra de una pregunta. Aquí tenemos el how. Después ya vendría el frequently. Y, y, y que es el, 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 ¿cómo se llama? El Frequency Adverb, por eso es how. Y el do you think of me, la, la pregunta como tal. Entonces, antes de, de la pregunta, meten estas dos palabras. How frequently do you think of me? Aquí está en el Frequency Adverb. Y en las respuestas, aquí sí es diferente. Si están respondiendo una pregunta o si es un una, una enunciado negativo, no usan la misma estructura que hemos estado viendo de sujeto, Frequency Adverb y verbo sino que usan el frequency advert primero que nada y después la coma, una coma, siempre tiene que ir la coma, si no ponen la coma va a estar mal y después el resto del anunciado. Entonces, en, en esto sí cambia, aquí sí es diferente, pero únicamente pueden usar este orden diferente si están respondiendo a una pregunta o si es una pregunta negativa. Aquí tenemos en el... En el, en el en la, en la, ¿Cómo se llama en la teoría? Tenemos otra, otro ejemplo. Example. Do you usually brush your teeth after each meal? Aquí tenemos el do you, el auxiliar. Eh, o, si no tuvieras el frequency adverb, la, la pregunta sería Do you usually brush your teeth after each meal? Y en, en afirmativo sería you, you usually brush your teeth after each meal? ¿No? O you do. Entonces va primero el auxiliar, do, luego you, que es el sujeto, y en este caso... Aquí va el, el frequency adverb, sujeto, bueno, auxiliar, ¿cuál es el primero? El auxiliar, do, luego you, que es el sujeto, y inmediatamente después, aquí ya ves el mismo orden de siempre, sujeto, frequency adverb, verbo. Y ya, en las preguntas, ahí no tanto rollo, pero en las respuestas, aquí sí cambia, aquí no lleva la, la, la estructura de sujeto, adverb, verbo. Si están respondiendo una pregunta, lo primero que va es el frequency adverb, antes que nada, siempre, solo si están respondiendo preguntas, y una coma. Y I brush my teeth twice a day. Entonces es frequency adverb, coma y todo lo demás. Ahí sí es, es como la más diferente. Y luego, por último, la última excepción. Cuando contestas alguna pregunta, normalmente el adverbio de frecuencia lo colocas al principio, seguido de una coma, a menos que tu respuesta sea más completa. Por ejemplo, normally I get up at around 7 a.m. Es lo mismo. Eh, en inglés, esta es la, la nota que les hacía. En inglés también se utilizan mucho las frases de adverbiales y cláusulas de frecuencia para expresar la periodicidad. Periodicidad, perdón, con que se realiza una acción. Por ejemplo, how often, how frequently, ese, ese, esas son las este, cláusulas de frecuencia. How frequently, how often, eh, ¿cuál otra habría? How, eh, how long, okay, o cuánto, cuánto tardas, ese tipo de, de cosas. Entonces ahí tengan cuidado, pero funciona exactamente igual, solamente es un distractor. Y. Esta también tomenle foto. Estas son algunas eh, cláusulas de tiempo. Estas son las, las cláusulas de tiempo que, que se refería en la nota anterior. Ya vimos los frequency adverbs. Si tienen alguna duda, pónganla ahí en el chat. Eh, y las los cláusulas de tiempo son estas: weekly, semanalmente. Daily, diariamente o una vez al día. Hourly, cada hora. Once, una vez, puede ser once in a time o once in a while, once upon a time. Eh, once every week. O sea, este once, por ejemplo, en vez de decir hourly, podrías decir once an hour. O once a day, pero es más, más este, cómodo usar una sola palabra. Daily, weekly, shalala. Twice, dos veces. Hay quien usa thrice, que son tres veces, pero es, eh, casi no se usa. Es once y twice son las más usadas. Twice es dos veces. Once a day, una vez al día, que les digo, once a day es lo mismo que daily. Twice a month, dos veces al mes. O sea, ahí lo pueden ustedes cambiar. Every other day. Eh, aquí dice cada dos días, pero es más bien cada cierto día, ¿no? Cada cierto día. Este, every day, todos los días, from time to time, de vez en cuando, once in a while, que también es como de vez en cuando, o, o una vez, eh, sí, de vez en cuando, o de vez en vez, ¿no? O from, from, más bien, from time to time es de vez en vez, once in a while, de vez en cuando, es lo mismo. Eh, every now and then, de vez en cuando, estos son como intercambiables, ¿no? Eh, las cláusulas de frecuencia pueden ocupar el principio o el final de la oración. Por ejemplo, aquí tenemos from time to time, aquí está la cláusula de frecuencia, I like to try something new. De vez en cuando me gusta intentar cosas nuevas. O también aquí, I like to try something new from time to time. Aquí sí, a diferencia de los frequency adverbs, porque no es lo mismo el frequency adverb, una cláusula de frecuencia, no es lo mismo, eh, son intercambiables de que pueden ir al principio o al final, ¿no? Los, los frequency adverbs no. A menos que sea alguna de las cinco excepciones que vimos, siempre es la misma. Sujeto, frequency adverb, verbo. No hay de otra. Pero en el caso de las cláusulas, ahí sí puede ir al principio o al final. Nada más acuérdense que si va al principio, todo lo que vaya al principio de inglés de estas cosas, va después una coma, o sea, en este caso, la cláusula, coma y el resto, ¿no? Cuando utilices un adverbio de frecuencia al principio. Ah, aquí está, de hecho, al ¿no? principio de la oración siempre deberá ir seguida de una coma. Lesson 10, present progressive, que también tiene que ver con los eh, gerundios, no lo habíamos visto. Eh, tenemos 10 minutitos. No hay, si no hay dudas, eh, aquí is it thrice. Sí, sí, así se escribe Accent, thrice. Y sí, es usado, pero bueno, yo lo he escuchado más en canciones. Eh, nunca he escuchado que, que lo digan, por ejemplo, en el ambiente cotidiano. O sea, que me diga, no sé, que le pregunte, por ejemplo, en Disney. Oye, ¿cada, cada cuándo ocurre este show? ¿Cada cuándo pasa el desfile de tal? No me dicen, eh, it, it, it happens every thrice, eh, thrice every day. No, es más común que te digan three times a day y que te den, lo, en el, te den el horario. O sea, el thrice yo no lo he escuchado nunca en la vida cotidiana, pero sí en las canciones entonces yo les recomendaría que mejor digan three times a day en vez de thrice pero sí se escribe así Axel thrice th y con c eh, qué otra cosa entonces bueno si no hay otra duda de este tema de frequency adverbs y frequency eh, eh, bueno las cláusulas de frecuencia las fr frequency Clause. vámonos al present progressive que tiene que ver un poco con los gerundios que estábamos viendo al inicio de clase el Present Progressive se usa para distintas situaciones. Primero que nada, acciones ocurriendo en el momento de hablar. Actions happening at the moment of speaking. For example, Peter is reading a book now. I am giving a class now. You are taking a class now. Lo, todo lo que ocurra mientras hablas es, se usa Present Progressive. Fixed plans in the near future. Planes que ya están arreglados para un futuro cercano. Por ejemplo aquí, we are going to Basel on Saturday. Este enunciado pudo haber sido dicho el, desde un lunes, una semana antes, del lunes, del lunes a viernes, antes del sábado, que se van a ir a Basel. We are going to Basel on Saturday, ¿no? Or temporary actions, acciones temporales. I am working in Rome this month. Estoy trabajando en Roma este mes, pero como es algo temporal, se usa eso. O sea, si, si ya llevan, no sé, trabajando años en algún lugar, o, o, o un año, o varios meses, y piensan seguir así, pues dices, I work at Bimbo, trabajo en Bimbo. Pero si es algo temporal, si es, por ejemplo, en este caso supongo que es un trabajo de estudiante, o si es un trabajo por proyecto, sabes que va a terminar y tú lo sabes. O a lo mejor cuando te corren, pues tú no lo sabes, ¿no? Y entonces usas, I work at. Pero si es un proyecto que tú sabes que tiene cierta duración, que dura, no sé, un mes, dos meses, cuatro meses, a lo mejor hasta un año, dices, I am working in Rome this month. Pero no sabes qué va a pasar después, ¿no? Otra, otro ejemplo o otra situación en la que usamos el present progressive es actions happening around the moment of speaking. O sea, algo que está pasando eh, mientras hablan y que va, va a seguir durando durante un tiempo más, va, va a seguir ocurriendo durante un tiempo más. Por ejemplo, aquí, my friend is preparing for his exams. Mi amigo, que esto sí funciona igual en español este enunciado, mi amigo, también el anterior, de hecho, eh, el gerundio que vimos al principio de la clase fue para denominar acciones, actividades. Ahí no, no es igual que en español, pero en esto sí este les digo que los los eh, los gerunds en inglés es el gerundio en español en el sentido de de, de estas situaciones se usan iguales por ejemplo si a, transcriben a español estos ejemplos sería peter está leyendo un libro ahora ese leyendo ese endo es un es un gerundio luego we are going to baseball bueno, esa no ese es vamos a ir a base el sábado no hacen planes con la familia ah sí el sábado vamos a ir al valle de bravo vamos a ir ahí sí no funciona igual pero acciones temporales sí si te preguntan, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Ah, ahorita estoy trabajando en un producto, en un proyecto de marketing, pero termina en febrero. Entonces, bueno, ahorita ya es febrero. Termina en, en abril. Entonces, terminando eso, pues ya estoy desempleado, ¿no? Estoy trabajando ahorita en tal cosa, ¿no? Y esta. Eh, mi amigo se está preparando para sus exámenes. A lo mejor es una, es, es se le preguntas, oye, ¿qué está haciendo Mau? Ah, Se está preparando para su examen de la UNAM, o sea, se está preparando, a lo mejor no en el momento que están hablando, pero en ese tiempo, mientras ellos están haciendo lo que están haciendo, el amigo está estudiando, se está preparando para el examen y también, pues, si el examen es en julio y estamos en febrero, se va a seguir preparando durante eh, tres o cuatro meses más. Se está preparando para sus exámenes, o si es un examen que tiene la siguiente semana, se está preparando para los exámenes en esta semana, ¿no? Ya dentro de dos, una vez que presente el examen, ya no. Pero mientras tanto se está preparando. Y eso sí funciona igual que en español. My friend is preparing for his exams. O para tendencias. Que esto es un poquito, esto de las tendencias es como el de las actividades que vimos al inicio de la clase. More and more people are using, ahí está el gerundio, are using their computers to listen to music. Eh, o, bueno, aquí un ejemplo que les puse a los chavos del miércoles o del jueves. My brother is doing home office due to the pandemic. Esto de he's doing home office es... Pues una tendencia impuesta a fuerza, ¿no? Por lo que estamos viviendo, pero a fin de cuentas ya es una tendencia. Todos estamos haciendo home office. O la mayoría estamos haciendo home office. Entonces, eh, esto, como ven, este doing home office, este using their computers, es una actividad, pero que es una tendencia. Aquí también es como es, es lo que vimos al principio de la clase entra un poquito en este último, en esta última situación. More, more and more people are using es, ahorita lo están usando para escuchar música. Ya llevan usándolo a lo mejor uno o dos años como tendencia y van a seguir hasta que una nueva moda llegue a, a, a imponerse, ¿no? Eh, y aquí hay algunas signal words. No, cuestión, bien tú, eh, Signal words. Estas palabras son eh, para indicar o que se van a usar, que van a ir de la mano. No siempre, no es obligatorio, pero que a lo mejor de vez en cuando se lo van a encontrar en algún enunciado con, eh, con un gerund. Se llaman signal words, eh, que se utilizan en presente continuo. Por ejemplo, la palabra now, que es ahora o ahorita, pues obviamente si el gerund se utiliza para decir, para, para eh, enunciados o para acciones que están ocurriendo mientras se habla, obviamente pues es, está, está pasando ahorita. Entonces seguramente muchas veces van a encontrarse con now en un enunciado con gerunds. Luego at the moment, en este momento, igual si, es, si está ocurriendo en el momento, pues es at the moment es una, una, una signal word, que bueno, por eso es signal word, porque no es una palabra como tal, es at the moment son tres palabras, pero es una signal word, una frasecita también. Look, mira también, pues mira, se está cayendo un edificio, se está cayendo, hay también un gerund, look, that building is falling off. Listen, escucha, listen, está, sona, escucha, está sonando la alerta sísmica, listen, the, the alarm is, is sounding, no, is playing. Entonces, estas, estas palabras normalmente las van a encontrar en enunciados con gerund, ¿no? Y la forma gramatical, ya antes de irnos, eh, bueno, ya, ya está bastante sencilla, pero de todos modos vamos a verla. La forma gramatical... Del, del este del, del gerundio es el, el sujeto. Aquí no viene en esto. To be. Eh, es lo primero es el verb to be, pero lo primero que sí es el sujeto. Aquí está el, el ejemplo. El que está eh, resaltado. Sujeto. Luego el verb to be conjugado, que es am, are, is. Eh, aquí acuérdense, el verb to be se, se dice to be, pero nunca pones I be giving class. No, 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 está muy mal, y hubo que sí tuve el error en el examen. Tengan cuidado, el verb to be es I am, you are, he is, she is, no, buen pasado. Pero este, como es este present progressive, no van a poner I was, porque eso ya sería pasado progresivo y es otra cosa, se usa en otras situaciones. Este es presente progresivo, entonces el verb to be siempre va a estar en presente. Va a ser I am, you are, he is, she is, nada más. Luego entonces es sujeto, verb to be. Luego el verbo más el ing, siempre, porque ese es el gerundio. El verbo más el ing es el gerundio. Y después el, el, ver, el eh, sí, ya, verbo verbo con ing. Y listo. Aquí, me, aquí como, supongo que me confundí con el otro grupo. Esto se ha repetido. Pero nada más es eso. El sujeto. Que aquí lo tienen en el ejemplo. I am giving a class right now. Sujeto, I. Verb to be, am. En presente, siempre, porque es present progressive. I am. Giving es el verbo. En, en, con el ing, que es el gerundio, y ya. El resto, eh, bueno, aquí sin darme cuenta, o sea, usé un, 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 una signal word, que es right now. Uh, Puede no tenerla, si se entiende que el enunciado está ocurriendo ahorita, pero ese, esa es la forma eh, gramática la estructura. Sujeto, verb to bien presente, y el verbo más el ing. Nada más. Está muy, muy sencillo el tema, chavos. Y aquí hay algunos ejemplos para los affirmative sentences, in present progressive, I am playing football. He is playing football. Ahí, como ven, es lo mismo. Sujeto I am verb to be playing. Verbo más ing. Luego en el otro he, sujeto is ...el... verb to be en presente y playing. Eh, verbo en este, con ing. Ahí. Luego en las negative. Es lo mismo, nada más metiendo el auxiliar negativo que es la palabra not. Y siempre la palabra not, al igual que en el present, en el simple present, va después del verb to be. Entonces, en, en, si es negativo. El, el enunciado es I, sujeto, verb to be, después el not y después el verbo en ING. I am not playing, he is not playing, I am not listening, I am not giving. Es, el, es lo mismo, solamente meten el not antes del verbo, después del, del verb to be. Y en las preguntas, la misma regla que les digo que ahora sí se las voy a poner mal en el examen. Si me hacen lo mismo, si les digo, porque aquí no va a funcionar igual. En, en, español, en, en Person Simple sí podían poner, si no cambiaban el significado y no cambiaban el tiempo gramatical, les puse en vez de cinco puntos, cuatro puntos. Me vi buena onda. Pero en esta ocasión ya no. Si les digo, pásenme este enunciado a, a, a pregunta, a este afirmativo a pregunta, y lo único que hacen es poner el signo de interrogación, ahora sí van a tener 0 puntos en esa. Eh, aquí, por ejemplo, el afirmativo de este enunciado sería: I am playing football. Si les digo, pásenme ese a una pregunta y para, para ponérmelo, no, perdón, ahí ya cometí el error. I am playing football. Si les digo, pásenmelo este, I am playing football, a pregunta, y lo único que hacen es esto, ahora sí se las voy a poner, man. La forma correcta es esta, am I playing football? Lo único que tienen que hacer es muy sencillo, no tienen que agregar palabras, nada, solamente tienen que cambiar de lugar el, el verb to be, que es el am, y el sujeto, o el, el auxiliar, el que tengan, y el sujeto. Am I playing football? Es, es muy sencillo, no tiene que agregar palabras, ni que quitar, solamente tiene que cambiar de lugar las dos primeras, y ya. Y esta es la forma del present progressive, en pregunta. Am I playing football? Is he playing football? Es lo mismo, solamente cambian de lugar las dos primeras palabras, ¿ok, chavos? ¿Alguna duda? Porque ya se nos acabó el tiempo de la clase, y tengo otra con otros de sus compañeros. ¿Alguna duda, chicos? ¿No, chavos? Pues bueno, este, les descalifico sus tareas en. Bien, entonces, Axel Sam, súper bien, perfectísimo. Estos temas estaban fáciles. Ya vamos un poquito más adelantados. Eh, ya casi alcanzan a los de entre semana. Pero bueno, pues gracias, chavos, por su tiempo. Les califico la tarea, si no hoy, el lunes, y se las mando. Lo bueno es que son un grupo chiquito, no tengo tanto problema. este Entonces, les califico sus tareas. Y nada más. Descansen, chavos. Buen fin de semana. Traten de no salir. Y si salen, con todas las precauciones. Cuídense, chavos. Nos vemos el próximo sábado.